Vladimir Guerrero Jr. ahora tiene 1,055 turnos al bate en ligas menores, el mismo número de visitas al plato en ligas menores que su padre, Vladimir Guerrero. Tuvo antes de debutar en la Gran Carpa el 19 de septiembre de 1996, como podemos apreciar en el gráfico. Con dos partidos menos, pero el mismo total de turnos al bate, Guerrero Jr. tiene más carreras remolcadas, más pasaportes recibidos y más ponches, y casi empata a su padre en cuadrangulares y promedio de bateo hasta ese punto. Guerrero padre debutó en las mayores en septiembre de 1996 y vio acción en 9 partidos, en los que conectó 5 imparables en un total de 27 turnos con un cuadrangular. Vladimir Sr. arrancó la campaña 1997 en la lista de lesionados debido a una fractura en el pie derecho, pero hizo su debut esa temporada el 3 de mayo después de 3 encuentros de rehabilitación en las ligas menores. Guerrero padre terminó siendo enviado a la lista de inhabilitados en 2 ocasiones más ese año, con un tirón en la corva derecha y una fractura en la mano izquierda. Batió 302 en 90 partidos esa temporada, en la que terminó en 6º lugar en la votación para el novato del año de la Liga Nacional. La etiqueta de prospecto de élite parece ser una tradición entre la familia Guerrero. Vladimir padre inició su temporada de novato en 1997 como el segundo mejor prospecto de todo el béisbol de acuerdo con Baseball America, detrás del curazoleño Andrew Jones. Este año, Guerrero Jr. empezó la temporada como el mejor prospecto en la lista de MLB Pipeline. Su padre, por supuesto, tuvo una ilustre carrera que lo llevó al Salón de la Fama del Béisbol de Grandes Ligas, con números de por vida de 318 y un OPS de 931 en 2,147 encuentros. Conectó 449 cuadrangulares y empujó un total de 1,496 carreras. Fue el jugador más valioso de la Liga Americana en el 2004. Fue convocado en 9 ocasiones al Juego de Estrellas y se adjudicó 8 bates de plata. Fue exaltado a Cooperstown en el 2018. No sabemos con exactitud el día que veremos a Guerrero Jr. debutar en las mayores, pero todo luce indicar que será muy pronto. Pa' que te enteres con Raquel Infante.